Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy estoy aquí con vosotros porque voy a probar la brocha oval de Jordani Gold de Oriflame. Al final del vídeo vais a tener una demo, pero antes, bueno, quiero comentaros, pues según la he probado, lo que me parece, lo que no. Y ya os digo, y al final del vídeo ya os comento y veis en proceso este maquillaje de piel, ¿vale? Así que nada, si queréis saber cómo funciona y lo que tengo que contaros sobre ella, seguid viendo este vídeo. Bueno, pues como os decía en la intro, me he maquillado con la brocha oval. Aquí tengo la cajita que como veis está abierta. Y la brocha, la estaba buscando, que se me había perdido, la tengo por aquí. Como veis, está utilizada. Al final del vídeo os pondré la demo para que veáis cómo ha aplicado la base, el corrector, el contorno, el colorete y el iluminador. Ha sido un trabajo de piel simplemente con productos en crema. Porque este tipo de brocha supuestamente son muy tupidas, supuestamente no, es que son muy tupidas como veis, y para los polvos yo creo que no van a funcionar. De hecho, bueno, según he ido viendo a lo largo del tiempo, porque este tipo de brochas no son nuevas, llevan muchísimo tiempo en el mercado y he visto miles de vídeos utilizándola y la mayoría de la gente dice eso, que estas brochas no sirven para polvo. ¿Por qué? Porque cogen mucha cantidad. Entonces yo la veo pues como la típica brocha kabuki, ¿vale? Como la típica brocha así tupida para aplicar productos fluidos o en crema. Y es así como yo la he probado y tengo que decir que me ha encantado el resultado. Sí que es cierto que hay que trabajarlo, es decir, hay que trabajar los productos porque, bueno, pues hay que insistir un poquito hasta que completamente se asientan, es decir, hasta que la piel, digamos, lo va absorbiendo y pues se van quedando en su sitio. Lo vais a ver, pero bueno, el caso es que primero he aplicado la base, se ha aplicado súper bien, la brocha estaba completamente limpia. Se ha aplicado muy muy bien el corrector. Es cierto que si ponemos mucha cantidad, que es lo que me ha pasado a mí, me ha costado un poquito de integrarlo junto con la base, pero bueno, al final la verdad es que ha acabado perfectamente. Luego, en cuanto al bronceador con colorete e iluminador, se ha aplicado estupendamente. Además, es que me ha encantado para el contorno, para lo que es broncear la piel. Me ha encantado porque en un momento tenemos los productos aplicados y la verdad es que genial. Os voy a leer lo que dice la marca sobre ella, Oriflame en este caso. Dice: brocha oval de Jordani Gold, edición limitada de suave brocha ovalada con mango plástico y cabeza aplicadora. De cerdas súper suaves que esculpen y extienden el maquillaje de forma controlada y uniforme. Estoy totalmente de acuerdo porque la verdad es que el acabado es una auténtica maravilla. Dice: cerdas súper suaves, aplicación precisa y uniforme y cerdas de gran densidad para una perfecta aplicación. El modo de empleo: aplicar una pequeña cantidad de producto en la palma de tu mano. Extender con la ayuda de la brocha sobre las zonas de la piel que necesitan mayor cobertura, nariz y mejillas. Repetir el proceso en el resto del rostro. Como bien dice, este tipo de brocha nos va a aportar cobertura. Es cierto que cuando he visto en la demo veréis que he aplicado tres pulsaciones. He utilizado la base de la de larga duración. ¿Qué me pasa? Que no sé ni lo que estoy diciendo. La de larga duración, no, la antiedad, ¿vale? He aplicado la de Jordani Gold, la última, la antiedad, y he aplicado lo que normalmente yo
Cogería con una brocha normal tipo kabuki, que es la que yo suelo utilizar, o con esponja. Y es cierto que hay que aplicar menos cantidad. Si utilizas dos, pues pones un pan, una dosificación. Si utilizas tres, pones dos, porque te va a sobrar. En mi caso, bueno, pues yo he puesto tres. Y a ver, si pones tres, las va a gastar porque te las va a poner, pero te va a ver la piel pues más maquillada, es decir, con más cantidad va a tener la piel más, pues con más cobertura. Entonces sí que es cierto que deja mayor cobertura que a lo mejor una brocha normal. Y yo creo que es por ser así tan densa, pues al coger, digamos, un poquito más de cantidad, deja la piel más cubierta, ¿vale? Y bueno, pues poco más, sí que es cierto que es súper suave, los productos se trabajan muy bien y nada, y ya no me enrollo mucho más y os voy a dejar viendo la demostración para que veáis cómo he aplicado el maquillaje. Como digo, de base de maquillaje he utilizado la antiedad más serum de Jordan y Gold, la nueva. Luego he utilizado, a ver, de colorete, el stick iluminador en el tono coral de Jordan y Gold también, ¿vale? Este de aquí, que me parece precioso y deja una piel hiperluminosa, como podéis ver. Y de corrector he utilizado el iluminador, el Iluskin Concealer, en el tono Fair Light. Y los dos productos que no son de Oriflame, porque es que no tengo productos en crema de esta categoría de Oriflame, son el iluminador Glow Guru W7 y el stick contorno o bronceador de Belle Cosméticos de la gama hipoalergénica. En este caso, bueno, no tiene tono, es el único tono que hay y me encanta, es muy natural y para el día a día está genial. Ya podéis ver que la piel se ha quedado bastante natural, cubierta, muy luminosa. Me ha encantado el resultado. Y al finalizar, que eso ya no lo veréis en la demo porque lo hago fuera de cámara, me he aplicado polvo en todo el rostro para sellar los productos en crema. Me he hecho las cejas y me he aplicado el labial. Así que eso no lo vais a ver en cámara, pero os dejaré en la caja de info, si me acuerdo, todos los productos que he utilizado, ¿vale? Que en este caso, bueno, de polvos he utilizado este de aquí, que es el Sheer Powder de factor de protección 15 de Jordan y Gold, que son, creo que eran mineral, ¿vale? Yo lo tengo en el tono más clarito y ya lo tengo casi gastado. Y en las cejas he utilizado el Brow Cara, también de. No, el Brow, sí, el Brow Cara de The One. Y en los labios, el último. El último labial que he recibido de estos cremosos, que es el Wild Red, ¿vale? De los cremosos de The One. Del packaging gris. Y nada más, yo creo que esto ya os dejo, como he dicho, viendo la demostración y yo ya me despido hasta el próximo vídeo. Si os ha gustado y os ha resultado interesante, regaladme un like y pues suscribiros, que no cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayudáis un montón. Activad la campanita para no perderos nada de lo que vaya subiendo. Y ya sí que sí, hasta el próximo y muchísimos besos. ¡Chao!
Thank you.